se tivera a sensibilidade dun artista, isto sería unha obra de arte. Pero non é máis que un anuncio de televisión. Bienvenidos a Espacio de Arte, un juego de figuras superpuestas, regidas por una ley de ritmos que actúan a la manera de vasos comunicantes entre el lenguaje escultórico y la instalación, rígidas formas de vocación arquitectónica que semejan construcciones casi virtuales de gran plasticidad, un tamizado de luz, transmisora de secuencias estructurales que dan vida a su obra. Así podíamos definir el trabajo de la escultora Marga Crespo, que hoy nos acompaña en Espacio de Arte. Marga Crespo es argentina de nacimiento, pero reside en Compostela desde hace años. Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, graduada en Artes y Oficios Artísticos en la especialidad de talla en madera. Ha expuesto en el Centro Cultural Pozo del Tío Raimundo, en Madrid, en Arte Chamartín, Centro Cultural Nicolás Almerón y en el Ateneo Madrileño. También obra gráfica en la Galería Bastín en Pozuelo de Alarcón. Ha exhibido su obra en Oporto, en la Galería María Valteira y en los Colegios de Arquitectos de Santiago y Ferrol y en Bombo de Vigo. Ha participado en numerosas colectivas como Estampa y en Diálogos con Silencio, realizada en la Iglesia de San Domingos de Bonaval, en Botella a Omar, itinerante por el Auditorio de Galicia, y en la Casa das Artes de Vigo. Participó en el colectivo de 18 Mulleres Compostelanas, da arte en la Fundación Granel, entre otras muchas. Está presente en colecciones públicas y privadas y ha sido seleccionada y becada en diferentes concursos. Bienvenida a nuestro Espacio de Arte, Marga. Hola. ¿Qué te lleva a dedicarte al mundo del arte? Bueno, en realidad empecé muy jovencita, ya empecé en la Escuela de Artes cuando estaba estudiando bachillerato y compaginaba los estudios de bachillerato con la Escuela de Artes y Oficios. Luego acabé el bachillerato y el COU y empecé en la universidad, pero seguí siempre paralelamente con los estudios de arte. Y una vez finalizados los estudios en la facultad, pues decidí dedicarme a la escultura, que era lo que única y exclusivamente. Sí, que era lo que me gustaba. Bueno, siempre vas compaginando con otras actividades que te dan de comer, ¿no? Pero bueno, la actividad principal siempre ha sido ella. Y en la zona C de San Domingos de Bonaval expones la obra Estructura binaria a base de formas geométricas triangulares, como si de vasos comunicantes se tratara. ¿En qué se basa tu propuesta? Bueno, en realidad son dos pirámides truncadas, son cuadrangulares las piezas. Y bueno, la intención era... la sala de la zona C es una sala que destaca por la altura que tiene y es muy alargada, rectangular, pero muy alargada. Entonces, bueno, se trataba de proponer una pieza que ocupara el espacio, pero sin invadirlo. Y a mí siempre me han gustado las alturas. Y bueno, de hecho en esta sala tenía la oportunidad de trabajar en las alturas, que mejor que colgar una pieza del techo, de forma que los espectadores se puedan mover por debajo, porque bueno, tiene altura suficiente para que el espectador nunca choque con las piezas. Y de hecho la propuesta que hago, bueno, en general la línea de trabajo que llevo en estos últimos años, me gusta que el espectador se implique en la obra, o sea, que tenga que recorrer la pieza y que vea la obra desde distintos puntos de vista. Siguiendo un poco la línea de Richard Serra. Sí, sí. Y juegas con la luz y el espacio, que tiene mucho que decir. Sí, sí, el espacio era, pues estas como son líneas, se trata, o sea, es un juego, el espacio, claro, llega un momento que te planteas dónde están los límites de la escultura, porque el vacío también forma parte de la pieza, ¿no? Al ser las líneas. Y la luz, que incluso has dicho que es mejor verla casi cuando se está poniendo el sol, la pieza, ¿no? Claro, porque destaca más las proyecciones de la pieza sobre los muros, ¿no? Y en esta obra de aparente simplicidad parece que se esconde un mundo interior lleno de dualidades y de contradicciones, ¿puede ser? Sí, yo siempre trabajo con conceptos así de ambigüedad, ¿no? De hecho, aquí está la forma, por un lado que se contrae, otra que se expande, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo bueno de estas formas, las formas geométricas, es que el espectador siempre le puede buscar alguna connotación que tenga relación con sus propias vivencias, ¿no? Sí. Porque de hecho hay un texto que ha escrito Marisa Sobrino, que ella da una visión de la obra. Para ella son celdas, jaulas, mejor dicho, y las define como jaulas. Yo, para mí, no las definiría como jaulas, pero bueno, es una interpretación totalmente válida, y cualquier interpretación es válida. Y yo creo que la geometría da mucho juego para que el espectador interprete. Sí. En este caso, de una persona muy competente como es Marisa Sobrino. Sí. Y un lujo que lo haya presentado ella. Y el día de la inauguración la pieza se presenta con una pieza poética de Teófila Noemí Ruiz, una poesía preciosa dedicado a la mujer creadora. ¿Qué sucede bajo la obra Down by Work que presenta? Bien, bueno, he escogido unos párrafos de la poesía que ha escrito Noemí, la poetisa, porque es un poco larga y si no nos vamos a centrar solo en esto. Bueno, empieza con una cita, menciona, dice: Kant llegaba a decir que era tan posible que una mujer tuviera barba como que sintiera preocupación por la geometría. Y a continuación leo unos párrafos de la poesía. Las chicas que aman la geometría se sitúan en el espacio, se lo apropian, se instalan. Cuando algún desprevenido les pregunta dónde está el norte, ellas lo señalan con cierta elegancia, a unas sabiendas que su corazón alguna que otra vez fue expandido en el sur. Hay hombres que temen a esta clase de chicas, recelan la fugaz intensidad de su sistema amatorio. Hijas de Descartes, nietas de Kant, saben también mostrarse apasionadas, pero en binario. Y cuando uno aparece, parece ser solo dos. Irremediablemente vuelven a cero, para recomenzar. Y el cero para ellas no es la nada, sino la infinitud donde la cifra es bella. Bueno, ahora un último párrafo de la poesía. Las chicas que aman la geometría no se masacran con colágeno, ni lamen sus heridas. Predicen las partículas, descifran el derrumbe. Conocen lo de las formas fijas, que en su caída labran otras grafías en su rostro. Y no temen mirar al otro lado del espejo. Fantástico. Y las chicas que aman la geometría. Marga, aquí, porque aquí no hay artistas así, escultoras gallegas que trabajen como trabajas tú. ¿De quién te sientes heredera? Bueno, yo creo que cada uno es heredero de su tiempo, ¿no? Y bueno, que a lo largo de la historia del arte ha habido muchos escultores y bueno, también pintores que han trabajado con la geometría, y yo creo que bueno, que te va quedando un poco de cada uno de ellos, ¿no? Nosotros vemos. Pero bueno, en escultura, antes mencionabas a Richard Serra, y yo creo que sí que, bueno, son propuestas muy diferentes, la suya y la mía, pero yo creo que sí que tiene mucho que ver con él lo que es buscar la participación del espectador, ¿no? Él siempre invita a un recorrido, y de hecho muchos de mis proyectos, que bueno, que en realidad son proyectos en pequeño, casi todo, ¿no? Siempre hay la invitación a que el espectador recorra la pieza, ¿no? Uh-huh. También, y camina a través de ella, ¿no? Sí. Vemos algo también de Chillida, sí, un poquito de lejos. Y lo que hemos visto en la poesía, la introducción, es mucho machismo, ¿eh? La cita de Kant, siguiendo un poco la estela aristotélica, que considera a la mujer como un ser inferior a todos los niveles, moralmente, psíquicamente, que no estuviese Kant por aquí porque lo emparedaban hoy. Yo creo que sí. Bueno, o igual cambiaba de opinión, sí, no, al conocer el trabajo de las chicas que se dedican a la geometría, ¿no? No creo que, vamos, tampoco eran otros tiempos, ni pensase de la misma manera. No, pero una cosa es verdad que muchas veces me han dicho que parecía que mi obra estaba hecha por un hombre porque era demasiado racional. Y bueno, y yo siempre he defendido que la racionalidad no es patrimonio de nadie, ¿no? Ahora recuerdo, bueno, salvando las distancias, que es muy diferente, mira, Susana Solano, que también, pero el concepto, la idea es diferente de ambas. Y a la hora de crear, partes, Marga, de un destello inicial o vas despacio conformando tu obra a través del tiempo. Sí, yo trabajo sobre todo en series, ¿no? Cuando empiezo a trabajar con un tema, por ejemplo, el de los laberintos, que es un tema que lo he trabajado, he empezado con él en el 94, creo, y todavía ahora sigo trabajando, porque es un tema que me interesa mucho personalmente, ¿no? Porque creo que el laberinto tiene muchas posibilidades y siempre se puede plantear de una forma diferente, ¿no? De hecho, recientemente participé en un concurso de escultura pública y la propuesta era un laberinto, pero era un laberinto bastante cerrado, o sea, para lo que habitualmente había trabajado yo en formas más abiertas, este era un laberinto bastante cerrado. Laberintos, conexiones binarias, estructuras y escisiones, cualquiera de esas cosas, también círculos, como espirales. E inventas caixas también, has inventado caixas y con ello nos evocas muchas construcciones arquitectónicas, ¿no? Recintos receptores de determinada actividad o incluso de algún secreto. ¿A qué obedecen todos estos contenedores? Bueno, las caixas fue un trabajo que fue como yo inicié con el trabajo en la geometría, ¿no? Previamente había hecho, mi primera etapa fue... eran piezas que tenía la figura humana, central, o sea, siempre había trabajado la figura humana, o entera, de cuerpo entero, o el busto, ¿no? Hice varios bustos también, y llegó un momento que, bueno, ya no me encontraba satisfecha y... No daba ya más de sí. Sí, y entonces, pues, empecé a buscar otras formas, y me inicié con las caixas estas, que son cajas cerradas, eran rectángulos, van sobre la pared y llevaban excisiones. Algunas se componían de un único elemento, pero también había algunas que tenían varios elementos que las conformaban. Y de hecho esa serie de caixas la rematé con unas caixas, bueno, que ya no son tan caixas, que eran más... bien, se podían concebir también como mesas, lo que pasa que dentro de las caixas trabajé mucho con los elementos del embudo, que eran circunferencias concéntricas que se iban cerrando, y estas estaban con el mismo elemento, pero eran aéreas, ¿no? Se podían ver desde fuera, porque hay la última de ellas, están los planos sujetos por varillas de cobre. Entonces es muy aérea. Y bueno, ya luego inicié con otros... ¿Y hay algo de tu paisaje en el que has crecido, el paisaje argentino? Pues sí, yo creo que sí, sobre todo en la etapa posterior de... Porque bueno, yo creo que el espacio es muy importante para mí, claro, yo En tu evolución has seguido, pues sencillamente, la evolución de la historia de la arquitectura del último tercio del siglo XX. Cuando empiezas por la figura, después te vas haciendo minimal y después ya quieres la ambientación y que el espectador se filtre por la obra, ¿no? Y sea participativa de ella. Sí. Y para muchos grabar significa esculpir. ¿Qué encuentras tú en el grabado con el que vuelves a realizar ese vacío, lleno, lo de opaco, compacto, que apreciamos lo mismo en el grabado y en tu obra escultórica? Sí, el grabado, yo de hecho empecé con el grabado en el año 90, fue posterior a la escultura, ¿no? Y la verdad que tiene mucha relación con la escultura porque, bueno, es con el bajo relieve, ¿no? Porque tú estás sacando siempre en la plancha, ya sea a través del ácido o a través de la gubia, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, luego cambia la transferencia al papel, pero bueno, a mí me gusta mucho la obra sobre papel y, de hecho, es una obra que no suele tener mucha aceptación a nivel pero tiene más público y más alcance, sin embargo. Sin embargo, sí, porque es una obra muy asequible, claro, es lo más democrático, sí. O sea, en realidad cualquier persona puede tener un grabado, cosa que una escultura es más difícil, ya solo por el espacio que tienes o por los costes de la misma. Pero ¿no crees que ahora el grabado tiene más aceptación ya que en otros tiempos? Bueno, en general la obra sobre papel sí, pero el grabado en concreto, no sé, porque de hecho he ido con los galeristas aquí en Galicia, hablo y dicen que no tiene salida, porque la gente lo que es obra seriada no la quiere, quieren la pieza única, con lo cual, claro, una obra seriada siempre es más económica. Muchísimo y bueno, más. También depende de la serie que hagas. Yo, por ejemplo, siempre trabajo en series muy limitadas, ¿no? A no ser que me hagan un encargo concreto, que cuando he tenido encargos como mucho he llegado a 50 ejemplares, o sea, luego siempre suelo trabajar sobre 10 ejemplares, 20, o incluso tengo obra gráfica que la he sacado con 5 ejemplares, o sea, que es casi como obra única, ¿no? También en escultura se hace obra de edición, sí. O sea que se hacen hasta 6, 7 ejemplares, ¿no? Que es como la fotografía. O sea, la fotografía, no hay un fotógrafo que venda un único ejemplar. O sea, y sin embargo, no se aprecia menos porque haya 5 o 6 fotografías en... por norma general. Sí. Que es muy poco, en realidad, es muy poco el número, ¿no? Bueno, menos mal que hemos tenido aquí a Javier Espósito, que defiende con su museo, ahí de Ribeira, que lo está defendiendo el grabado. Y también ha sido un reto en tu trayectoria trabajar el mural. Has realizado uno para la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en Coruña. Sí, que... ese era un mural en realidad de hormigón, y ya fue de las primeras piezas, es geometría, es un relieve totalmente geométrico, son 4 piezas que componen el mural y está situado en el vestíbulo de la UNED. Y con otros materiales, porque Marga tiene preferencia, de hecho te especializas, por la madera, que es un material muy cálido, y vemos que realizas otras obras en cristal, o sea, con metacrilato, incluso con otro tipo de materiales. ¿Pero qué te ofrece la madera? Bueno, la madera para, en realidad con los procedimientos constructivos que utilizo yo, es muy cómoda la madera, ¿no? Porque te permite seccionar, cortar, o sea, es un trabajo que lo hago yo en el taller, para hacer maquetas sobre todo, y incluso a veces, en algunas ocasiones, pinto la madera. Sí, como en esta ocasión, sí, de la zona C. Que sí, me gusta la madera pintada, pero bueno, que se ve que es madera y no es para ocultar el material, pero sin embargo otras veces lo dejo la madera vista, ¿no? Me gusta que se vea la veta, no sé, porque no hay una preferencia concreta, simplemente es con la forma en concreto que veo que le puede ir pintura o que destaca más la forma o la dejo desnuda, ¿no? y ha realizado también obra pública, pero algún proyecto se ha quedado en el papel. Qué pena. Sí, varios proyectos se quedan. Qué pérdida. Así es nuestra vida, siempre estamos haciendo proyectos, bueno, que eso siempre te crea ilusión, ¿no? El hacer proyectos, ¿no? Y, pero bueno. Cambios políticos, muchas veces cuestiones monetarias. Sí, eso es importante también, las cuestiones monetarias. Porque encima ganados y por concurso. Aunque también, bueno... has participado en el Roteiro de Creación Compostelana, creado por María Chenut y Reinador, tomando modelos de Europa. ¿Qué suponen iniciativas como estas, este Roteiro? Bueno, yo creo que es una iniciativa importante para Santiago y el abrir los talleres. De hecho, en Europa funciona incluso con... más asiduamente, ¿no? Hay zonas en Holanda, en Amersfoort, había estado yo en una ocasión, y ahí había un sábado al mes que los artistas abrían el taller, ¿no? Y bueno, atrae mucho turismo, pues Amersfoort, ya sabes dónde ha nacido Mondrian, entonces está su museo, bueno, es una ciudad medieval muy bonita. Y bueno, es una forma de llegar y bueno, muchos artistas de hecho viven de eso, ¿no? De lo que venden ellos ese sábado en su taller, ¿no? O sea, no están un poco fuera del circuito de las galerías, ¿no? Sí, sí. A ver si tienen. Y bueno, es una forma también de dar opción a mucha gente que no ha entrado nunca en el circuito de las galerías, que pueda participar y que pueda enseñar su taller, y también que la gente se acerque al taller de los artistas. Yo, por ejemplo, yo no tengo, nunca he tenido reparos en enseñar mi taller a nadie, ¿no? En cualquier momento alguien me llama, quiere venir, o sea, a mí me parece que está bien, ¿no? Y que a la gente le guste ver y... Es fantástico. A ver si para el año que viene, que esto se inició el año pasado, a ver si tiene continuidad. Y ahora que la moda nos ha encasillado a todas, en mujeres diablo, cilindro, campana, ¿cómo es la muchacha? Fíjate que ahora nos vamos a remitir muchos años atrás. ¿Cómo es la muchacha de Marga Crespo para el Instituto Antonio Fraguas de Fontiñas? Pues esa, en realidad, yo no sé cómo nos definen las formas, el cilindro sería, supongo. No, pero me refiero, voy porque era una figura totalmente, sí, clásica. Sí, se representa un adolescente y que está con los brazos alzados así como desperezándose, ¿no? Casi a lo Limona, o sea, sí, se trata de representar un poco lo que es la adolescencia, ese despertar a la vida, ¿no? Y bueno, yo no sé si ellos se sientan representados en ellos, creo que sí, algunos. Pero ha dado mucho debate, ¿eh? Sí, en el instituto que es en Santiago, sí, se propiciaron muchos debates con esa pieza. Y la zona C amplía el itinerario de centros artísticos compostelanos. ¿Cómo se gestionan los proyectos para dicho espacio? Pues la zona C depende, bueno, del concello y se gestiona a través de la Auditoría de Galicia, ¿no? Y bueno, el sistema que siguen ellos es, una vez que han aceptado un proyecto, o sea, que bueno, en unos casos yo, por ejemplo, yo he presentado un proyecto, les ha interesado y lo han incorporado a la programación, ¿no? En otros casos, ellos llaman a un artista que les interesa, ¿no? Para que elabore un proyecto. Y luego ellos te dan una dotación económica, que es para todos los artistas la misma cantidad. Y tú tienes que gestionar el proyecto, o sea, todo lo que es acondicionamiento de la sala, pues ejecución de la obra, pues contratar al personal implicado. Bueno, en mi caso hubo que contratar a gente para instaladores, con andamios, claro. Incluso hubo que subir el carril de la iluminación. Y menos mal que la estructura era de madera. que podía haber generado más problemas. Sí, pero claro, la altura implica, o sea, tienes que moverte ya con andamios y claro, eso encarece el proyecto, ¿no? Pero la idea de ellos es que bueno, que igual, yo en mi caso, por ejemplo, yo he hecho muchos proyectos así con un presupuesto y bueno, te sujetas a ese presupuesto. Lo que pasa que hay presupuesto, pero ellos como lo conciben en principio para gente muy joven, sobre todo para que aprendan a lo que es moverse en el mundo profesional, ¿no? Lo que es buscar profesionales que te hagan el trabajo, en el caso de necesitarlos, y bueno, lo que es un trabajo de gestión, ¿no? Sí. Ya no solo lo artístico, ¿no? Sí, pero es importante y que haya espacios como estos y con empresas. Muy, muy importante. ¿Cómo ves el panorama actual escultórico y qué proyectos a corto plazo tienes, Marga? Bueno, así cerrados no tengo ningún proyecto, prefiero no hablar de... Expones más fuera que en la ciudad en la que vives, eso es cierto. Pues sí, en realidad ha sido siempre así, cuando estaba... Bueno, yo he estado viviendo, unos cuantos años vivía en Madrid, entonces también exponía, claro, exponía ahí. Pero bueno, expuse en mi primera exposición individual fue en Madrid. De aquella vivía en Santiago, pero yo ya me desplacé a Madrid porque me apetecía salir de aquí. Y bueno, surgió esa exposición y a partir de ahí... En realidad fueron varias continuas y de hecho me resultaba mucho más fácil en Madrid encontrar espacios para expositivos, ¿no? Lo que pasa es que bueno, ahora no sé cómo está en Madrid porque estas cosas, ya sabes, cambian mucho con el tiempo, ¿no? Intereses. Sí, no sabes si en un momento es fácil, otro momento puede ser difícil, ¿no? ¿En qué proyecto aquí en la ciudad, en el casco histórico monumental, te gustaría participar? ¿En una plaza, algún espacio? Bueno, me gustaría hacer alguna... Yo creo que, claro, Santiago para mí es una ciudad muy especial, he vivido muchos años en ella. Y bueno, yo creo que todos queremos dejar un poco la impronta, ¿no? en un sitio. Y me gustaría que en Santiago pudiera quedar una obra mía, ¿no? Ya cuando no esté yo, ¿no? Por lo menos que haya algo, ¿no? Dejar una huella, ¿no? Y ya que mis huellas son así, cada uno deja la huella rítmicas, como puede, ¿no? Rítmicas, sí. Geométricas, con un montón de... Y grandes, sobre todo, sí. ¿no? Y bueno, no sé, hay muchos parques nuevos en Santiago y la verdad que yo creo que están muy bien, de hecho, la labor que ha hecho... el concello con equipamiento de espacios verdes, pero yo creo que falla un poco en eso, en lo que es la dotación artística, que hay otras ciudades que lo cuidan más. Sin embargo, es una cosa que en Santiago, por ejemplo, veo que lo que es la arquitectura, hay una apuesta por una arquitectura de vanguardia y se han hecho edificios muy buenos aquí. Sin embargo, en escultura no se llega al mismo nivel. Pues ojalá, Marga, que veamos pronto, muy pronto, una obra tuya en alguno de nuestros espacios verdes, que eso sí que se están ampliando muchísimo en Compostela. Gracias por habernos acompañado, Marga. Gracias a ti. Tiempo de concentración y ensimismamiento para generar una especie de laberintos, recorridos imposibles sobre sí mismos. Las piezas de Marga Crespo atienden a una planimetría modular un tanto lúdica que se va desplegando casi en disposiciones matemáticas de gran plasticidad. Una de esas estructuras pende de la compostelana Zona C, en San Domingos de Gonaval. No se la pierdan. Gracias por haber compartido con nosotros esta entrevista. Nos vemos la semana que viene. Si tuviera sensibilidad de un artista, esto sería una obra de arte. Pero non é máis que un anuncio de televisión.